Señoras y señores, en esta noche vamos a saludarlos como siempre con el gusto y el corazón. En esta noche estamos muy contentos y felices de estar con ustedes reunidos una vez más en esta tierra bendita de Dios, en este barrio de la Santa Cruz. El motivo es grande, es de celebrar y venerar a nuestra Santísima Cruz, quien es la que cuida y protege a todos los paisanos de esta hermosa tierra. Por eso quiero decirles que si se sienten orgullosos de ser de esta tierra, vamos a gritarle un aplauso a la Santísima Cruz, que se escuche fuerte el aplauso, y que venga la Diana, muchachos, que se escuche fuerte la Diana, sí señor. Venga, que venga y que venga. Ándale pues, ahí está. A ver, nuevamente el aplauso para la Santísima Cruz. ¡Fuerte el aplauso, señores! Muchísimas gracias a todos ustedes, familia de Jaripeo, que hoy nos están acompañando. Muchachos de la banda Tierra Zacatepecana, para mí es un placer estar al lado de ustedes en esta noche, trabajar para toda esta gente que ha pagado un boleto. Es un placer, mis grandes amigos de Yar Pirotecnia, que también ha preparado un castillo para venerar a nuestra Santísima Cruz, que el día de mañana es el día importante, que el día de mañana es el mejor día para celebrarla y venerarla a ella. Por eso, quiero pedirle a los muchachos de la banda Tierra Zacatepecana, si son tan amables, de regalarnos un pedacito de las mañanitas adelantadas para la Santísima Cruz, que el día de mañana es el mero día. ¡Venga! ¡Un pedacito, muchachos! ¡Que se escuche bonito! Muchísimas gracias, señoras y señores. Ahora vamos a presentar, porque hoy los amigos del comité, los amigos del barrio, han decidido hacer un torneo de 35 mil pesotes del águila. Son 35 mil pesos que, de acuerdo a la junta previa, quiero decirles y comentarles de que los ganaderos acordaron en que se repartieran en 5 lugares distribuidos de la siguiente manera. El primer lugar se lleva la cantidad de 11 mil pesos, el primer lugar. El segundo lugar se lleva la cantidad de 9 mil pesos. El tercer lugar se lleva la cantidad de 7 mil pesos. El cuarto lugar se lleva 5 mil pesos. Y el quinto lugar se lleva la cantidad de 3 mil pesos. Así lo decidieron los señores ganaderos. Hoy nos acompañan jueces de Sola de Vega y jueces de Santo Reyes Nopal, a quien se les ha indicado de que hagan su trabajo con todo el profesionalismo, donde no haya favoritismo para ningún ganadero y para ningún jinete. Esto se lo hicimos saber a los señores que nos acompañan. Señores, vamos a pasar a ganaderos y a jinetes en esta noche, pero sin antes pasar a los amigos del comité organizador. Ándale pues, vamos a llamar entonces al presidente del comité organizador, al señor Faustino Salinas, para que nos acompañe de este lado y darle la bienvenida y recibir a estos hombres, a estos valientes jinetes, Sale, y a los señores ganaderos. Así es que por allá los invitamos de una vez por allá al señor Faustino Salinas, para que nos acompañe de este lado. Vamos a llamar también al señor Ricardo Mendoza. Y otra vez véngase por este ladito, señor Ricardo Mendoza y señor Faustino Salinas, para que nos acompañen de este ladito, salen esta tarde. Amables amigos, vénganse de una vez. María, el señor Faustino Salinas, por favor, Sátimo, yo tiré, eso viene Ricardo, viene por ahí el señor Faustino Salinas. Echen el aplauso, público bonito, a estos dos señores que están al pie de este evento, para que todo salga bien y salga bonito. Que se escuchen los aplausos, gente hermosa. Ahí está, adelante, profe. Órale pues. Vamos a llamar también a los demás amigos integrantes del comité, nos indican por ese lado. Enedino Velasco, véngase por acá, Enedino Velasco, aquí al centro del ruedo. Herminio Cruz, también que se venga por ese lado. Alejandro Velasco, venga Alejandro Velasco. Lorenzo Velasco, Eric Hernández, Carlos Cortés y Abel Carmona. ¿Dónde están estos amigos? Que se vengan por ese lado, seguramente también tienen sus ocupaciones.
tienen su comisión, pero vamos a pedirle a todos ustedes para que le brindemos un aplauso a los amigos del comité. ¡Que venga fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! También queremos agradecer, antes de pasar a los amigos jinetes, a los amigos paisanos que apoyaron para la realización de esta fiesta, de esta feria: Cayetano Salinas, Froilán Chávez, Alicia Salinas, Jocelyn Chávez, Yesenia Chávez, Javier Cortés, Israel Velasco y Adalí, así, Adalí Salinas. A ellos también le agradecemos por el apoyo, y también a Domingo Flores, Ricardo Salinas, Ramiro Salinas, Ismael Mendoza, Diego Mendoza, Ismael Velasco Cortés, Joaquín Salinas Cortés, Juan Salinas Cortés y Modesta Cortés. A todos ellos le agradecemos infinitamente, y vamos a pedirle a los muchachos de la banda que me regalen una diana para los amigos que apoyaron para la realización de esta feria, de esta fiesta, en honor a la Santa Cruz. ¡Venga, el aplauso de todos ustedes! Muchas gracias por el sonido de Z paisano de ustedes. Qué bueno que se fijaron en nuestro paisano. Muchísimas gracias, chulada de sonido. Es para todo el equipo, ya para mi amigo el ingeniero desde Bajos de Chila. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta bonita noche. Señores, ahora nos vamos a la presentación de los jinetes y de los ganaderos. Compa Panchito, venga, quiero pedirle por favor que pasen con nosotros. Por allá el jinete llamado Chirris de San Pedro, que le monta un toro llamado el Centenario de Rancho Río Oriente. Venga al centro del ruedo, ganadero y jinete, por favor. Sí, señor, que se venga ganadero y jinete, por favor. Los voy a pasar de acuerdo como se registraron, y ahorita ustedes ya saben el nombre de su papelito, por favor. Venga ganadero y jinete, por favor, al centro del ruedo. Aquí viene el ganadero, y que se venga el chaparrito de San Pedro. ¿Dónde está Chirris de San Pedro? Que se venga, compadrito. Y vamos entonces a llamar al segundo jinete en turno. Se llama el títere de Sola de Vega, Oaxaca. Venga, propietario de Rancho San Juan, al centro del ruedo con su toro llamado el Patrón Escobar. Sí, señor. Viene también Rancho Tres Caminos de Santiago Yaitepec. Llamo a Santiago. Y también voy a llamar al más chaparrito de la costa de Oaxaca. Él es Chiquis de Puerto Escondido. Venga, representante de este jinete. Échele el aplauso a estos jinetes que ya pasaron. Venga el aplauso, sí, señor. Viene también el rancho La Cañada. Aquí está Catrín, venga, Pelelo de Puerto Escondido. Venga, sí, señor. Viene también Rancho La Juquilita. Venga, señor ganadero, su toro se llama Cabrón y Vago. Su jinete es el Diablito de Puerto Escondido. Venga, muchacho. Rancho Los Mandales. Venga, señor ganadero, el toro se llama Rango, y su jinete es Chirris de San Pedro. Ya está por este lado, sí, señor. Venga, señoras y señores, Rancho Los Gavilanes. El toro se llama Señor de los Cielos, chaparrito de Cerro del Aire, es su jinete. Así se ve bonito cuando pasan ganaderos y jinetes, sí, señor. Viene nada más y nada menos que el propietario de Rancho Santa Lucía, al centro del ruedo, Gavilancillo es el toro. Su jinete es el Pelelo de Puerto Escondido, sí, señor. Viene a continuación, mis grandes amigos, Rancho San Juditas. El toro se llama Yuri Boica, viene para Güerito de la Cañada. Venga, al centro del ruedo, mi bueno, sí, señor. Rancho Los Sánchez, venga, señor ganadero. Rancho Los Sánchez se llama Depredador, su jinete es Monedita de Oro, sí, señor. Venga entonces
Rancho Los Gemelos. Su toro se llama Depredador. Aquí está, no, es el Riata Pelada. Y aquí está Monedita de Oro, es su jinete. Sí, señor, aquí viene, viene Rancho El Lucero. El toro se llama Siete de la Suerte. Alvarito de Sola de Vega. Sí, señor, viene Rancho El Nopal. Aquí viene, viene el amigo ganadero Orgullo del Viejón. Y aquí está Indio Enamorado. Venga al centro del ruedo, señores ganaderos y jinetes. Voy a llamar a Rancho El Peregrino. Señoras y señores, el toro se llama El Consentido. Diablito de Puerto es su jinete. Sí, señor. Venga, señor ganadero de Rancho Humilde. El toro se llama El Rey Humilde. Y aquí viene Chiquis de Puerto Escondido. Sí, señor. Rancho Santa Cruz, aquí está Ratón Apasionado. Su jinete es el Indio Enamorado. Viene Traguito Amargo. Señoras y señores, ganadero, que se venga al centro del ruedo, porque aquí está un paisano de ustedes, se llama Darby de Cerro del Aire. Venga, señoras y señores, ahí está. Son 17 toros que vienen a la jugada grande. Muchachos, voy a mandar traer también a los amigos caporales. Vénganse por ahí de compa Gume, que es uno de los caporales. El hermano de Juan, ¿cómo se llama este gallo? ¿Cómo se llama este amigo? Ah, aquí viene este. Sí, este cabrón. Chupas. Chupas. Sí, sí, sí. El Chupas, dice. Ahora, pues ahí está. Caporales, véngase, mi amigo de Sola de Vega. Véngase, presidente de los jueces, nada más al centro del ruedo. Presidente de los jueces, mi amigo Paco, que viene de Sola de Vega, viene acompañado y reforzado por un juez más de Santo Reyes, Nopala, tapadito para ustedes, pero aquí está Paco desde Sola de Vega. Señoras y señores, ¿alguien más en el himno que nos haga falta por pasar? ¿Ya están todos o pasamos a la señora de las tostadas? Ahí no, ¿eh? Esas son. Señores, vamos a brindar un aplauso a los jinetes y ganaderos que hoy se vinieron al torneo. ¡Échenle el aplauso, mi gente hermosa! Bien, gracias a mi amigo Chucky, chofer de la ambulancia, que está con nosotros. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Bendito sea Dios. Mis grandes amigos, ahora quiero mandar traer al amigo Elmer Laureano Gómez, quien es el amigo encargado de el castillo de la pirotecnia y es paisano de nosotros de Santo Reyes, Nopala. ¿Dónde está Elmer Laureano Gómez de Guiar Pirotecnias? Está con nosotros para que también la gente lo conozca, que él es el encargado de la pirotecnia. Se está un representante por allá, que se venga de voladita. Señores, vamos entonces a quitarnos el sombrero en esta noche y vamos a pedirle por ahí a mi ingeniero, si es tan amable, de ponernos por ahí el fondo de oración, porque vamos a decir todos, todos, todos en esta noche la oración del jinete. Señoras y señores, hoy en esta noche estamos reunidos ante esta capilla de la Santa Cruz. La Santa Cruz a la cual veneramos con mucho corazón y con todo el amor del mundo. A todos aquellos que están pasando por una situación bastante difícil, vamos a pedirle a la Santa Cruz que les ayude a resolver ese problema, esa situación por la cual ustedes están pasando. Quiero decirle a la Santa Cruz y quiero decirle al Santo Dios y quiero decirle a ustedes que no solamente le demos las gracias a la Santa Cruz y a Dios cuando nos protege de los momentos difíciles, sino también darle gracias cuando nos está yendo bien en la familia, en la salud, en la economía y en el trabajo. Muchas veces le decimos, Dios mío, cuídame, cuando sentimos un movimiento en la tierra, cuando pasamos por un accidente o cuando simplemente estamos pasando por una situación difícil. Pero son pocas las veces cuando le decimos, gracias Dios por la salud que me has dado, por ver este nuevo amanecer. Por eso yo los invito a que siempre, siempre lo hagamos y le damos gracias a Dios por los momentos buenos también. Y con esto decimos la oración del jinete en esta tierra bendita de Dios, que dice así: Señor Dios, mi querido Dios, ya estamos aquí de rodillas acordándonos de ti. He recorrido muchas plazas,
muchas plazas, pero pienso en ti, Señor Dios. Señor Dios, hoy en esta tarde soy tu hijo, el jinete del que te habla. Solo vine por unas cuantas monedas, termino mi monta y ya me voy, Señor Dios. Ah, mi querido Dios, mi querido Dios, hoy por la mañana al salir de casa vi a mi madre que se acercaba silenciosamente a su altar y escuché sus palabras suaves que te decía: Señor Dios, cuida a mi hijo, que es el único que tengo, que también es tu hijo, y que aquí lo esperaré con ansias y amor, que aquí la esperaré yo, que soy su madre, aquí la esperarán ellos, que son sus hijos, y aquí lo esperará también su padre, que lo ama con mucho amor. Ah, mi querido Dios, quiero pedirte en esta noche, dejes abierta la puerta de tu reino, porque puede ser que yo te visite hoy, allá, allá es donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, donde no hay porrazos, sino triunfo, gloria y salvación, Señor Dios. Señor Dios, tocaré tu puerta, me mirarás, me abrirás y me dirás: pasa, pasa, hijo mío, te estaba yo esperando, porque todo aquel que se acerque a mí será siempre bienvenido a mi reino. Así sea, pues. Amén, amén, amén. Que venga el aplauso, señores, y que venga la Diana, muchachos. Aquí comienza el caripeo. ¡Viva la Santa Cruz! ¡Arriba, arriba, mi guapacota de Río! Caballero, este hombre está perfilando la punta del cerro.
cintura se lo quitó. Bonito, bonito. Ahí estuvo, bueno. El hombre pide.
y que bueno, escuchando la música y los sones y chilenas de la banda Tierra Zacatepecana. ¡Vámonos, radicados en la Unión Americana. Y esto es mi antiguo.
Muchas gracias.
gracias a la Santísima Cruz, hoy estamos celebrando en esta noche. Familia Salinas Chávez, muchas gracias. A nombre de toda esta gente. ¡Vamos!
fiesta. Mira lo que duro. Aquí nos vamos a dar vuelta todo lo que sale de la izquierda.
pasando. Soy rico que soy, a ti te estoy dedicando. Esta bonita chilena, para ti la estoy cantando. Sola de vera, te llevo mi corazón. Te dedico mi chilena, música de mi región. Sola de vera, te llevo mi corazón. Te dedico mi chilena, música de mi región. ¡Qué bonito María, muchachos! ¡Se llama el bigote! ¡Y Marta Roma Chavi! ¡Y este se llama el bigote! ¡Señora, que te noche, compa! Porque la misma, quiero que sepa, tengo problemas. Me siento triste y preocupado, conforme a todos mis sucios amigos de hoy. Quiero que sepa, tengo un problema, pero una noche. Me siento triste y preocupado, conforme a todos mis sucios amigos de hoy. Tomo banco, tomo cerveza, tomo banco, tomo banco, tomo banco, tomo banco, tomo banco. Porque mi bote
Tiene que ser guerrero. Y le dice: ¡Carrobero! ¡Carrobero!
enfrente de la banda. A ver, ¿se puede o no se puede? Una filita viendo al frente de la banda. A ver. Eso chingado.
Que nos hacen llegar los señores jueces, pues ya tenemos aquí listo el billete también. Y sin antes también agradecerle a los paisanos que apoyaron, a los muchachos del comité, todos los amigos que hicieron posible este evento, muchísimas gracias de todo corazón. Así que Eric Hernández tiene la cantidad de 3,000 pesos en la mano y le hace entrega esos 3,000 pesos, véngase Panchito, al quinto lugar, y es para propietario del toro llamado Ratón Apasionado. Venga, se lleva 3,000 pesos. El aplauso y la diana, muchachos, si son tan amables en el escenario, tierra zacatepecana, sí señor. Oh,
Eso. Cuarto lugar. Hay 5,000 pesotes del águila. Lo entrega Herminio Cruz. Y se lo entrega el toro. Propietario del toro llamado El Rango. Sí, señor. Ahí está. Cuarto lugar. El aplauso. Y la diana, muchachos. Sí, señor. Tercer lugar, hay 7,000 pesotes, lo entrega Ricardo Salinas y se lo lleva el toro. Propietario del toro llamado 7 de la Suerte, sí señor, fuerte el aplauso y la diana. Curioso, ¿no? Sacó el número 7 en el sorteo. Se lleva 7,000 pesos y el toro se llama 7 de la suerte, 777. Perfecto, felicidades. El segundo lugar, hay 9,000 pesotes, lo entrega el señor Alejandro Velasco y se lo lleva el toro. Amigos, hay propietario del toro llamado Patrón Escobar y de Rey del Aire. Primero y segundo lugar, hay una diferencia de 2,000 pesos, porque el primer lugar se lleva 11,000 y el segundo lugar se lleva 9,000 pesos. Ahí están los muchachos, están los amigos encargados de la premiación. Pero sin antes dar a conocer, quiero que le regalemos un aplauso a la Santísima Cruz. Que venga fuerte el aplauso, señores. 9,000 pesos se lo lleva propietario del toro llamado Rey del Aire. Sí, señor, ahí está. Fuerte el aplauso y la tierra, muchachos. Fuerte el aplauso. Señoras y señores, vamos a entregarle el primer lugar. En primer lugar hay 11,000 pesotes del águila, lo entrega el señor Faustino Salinas y se lo lleva el toro. Toro campeón del torneo de los 35,000 pesos en honor a la Santísima Cruz en Cerro del Aire. El primerísimo lugar se va hasta la bella y hermosa comunidad de Bajos de Chila. Puro Chila, compa Juanito Cortés, se lleva 11,000 pesos con el toro llamado El Pa.